Un día como hoy, 27 de mayo. Pero de 1895, nace Manuel Oliveros en Puebla. Comenzó a practicar béisbol a los 10 años de edad en las faldas del Cerro de Loreto, en Puebla. Se trasladó a la Ciudad de México en 1910. En 1915 marchó a Los Ángeles y San Francisco, en donde continuó jugando como pitcher. En ese viaje adquirió conocimientos sobre el juego que con el tiempo supo acrecentar de manera notable, hasta convertirse en uno de los managers más técnicos que ha habido en el béisbol nacional. Él es Manuel Oliveros, inmortal del Salón de la Fama, clase 1973.